Buenos días, amigos. Ahorita estamos iniciando nuestra aventura del estado de Querétaro y Guanajuato también, porque es la cima más alta de ambos estados, el Cerro El Zamorano. Más o menos son 7 kilómetros de trayecto de ida y luego de bajada. Ahorita vamos iniciando la subida con la música de banda. Y esta música hace que las vacas produzcan más leche. Pues vean, amigos, este sendero en realidad llega hasta las antenas. Allá se ven las antenas, pero nosotros nos vamos a desviar para tomar por un sendero. Ahorita hace mucho sol, hace calor para nosotros, pero nos dijeron que más adelante va a ser sombrita. Aquí el camino ya es más sombreado, ya tenemos menos calor. Y vamos siguiendo este camino para adelante, a ver qué tal. Aquí hicimos la primera parada para descansar. Ya viene Elena, aunque viene un poco desmañanada. Pues nosotros llegamos desde este camino empedrado, pero vamos a tomar un sendero. Ya viene Elena, aquí ya nos alcanzó en el punto. Queremos rock, dice Elena. Elena. Y vean, amigos, este es el camino que tenemos que seguir. Afortunadamente nos cubren los árboles porque está re bueno el calorcito. Miren, aquí todavía suben los coches, la gente que va a hacer ciclismo, que hay una pista de ciclismo y bajan hechos la duro, imagínense. Nosotros vamos a cortar, vamos a seguir por esta ruta. Esta parte del camino está bien empinada y con hojas sueltas, pero ya la libramos. ¿Y qué tal? Resbalosa. Sí, está complicado. Aquí sin bastones estaría complicado. Miren, ese árbol de enfrente, el rojo, es el madroño. Tenemos roble, tenemos encino y más arribita va a haber pino y oyamel. Pues vean, en esta parte ya es pues un poquito más plana. Veníamos por la mera subida. Todavía tenemos que subir. Y aquí lo complicado es subir entre las hojitas porque uno se resbala. Aquí el bosque, el heno en los árboles, ya empieza el bosque de coníferas. Todavía faltan unos metros para llegar a la cumbre. Bueno, unos cientos de metros, unos 200 metros más o menos. Aquí estamos en un descansito en el bosque, disfrutando de nuestro box lunch, de nuestro refrigerio, de nuestra comida de marcha. Sí, aquí estamos descansando. Según nuestro cálculo, nos falta una hora. Tal vez menos. Tal vez menos, esperemos que menos. Pero aquí estamos esperando que se junte el grupo. También disfrutando de el olor del bosque, del heno, de los pinos. Ya empezaron aquí los pinos. Ya vamos dejando atrás el bosque mixto. Y aquí se ve nuestro destino. La cima que vamos a conquistar el día de hoy, este cerrito que se llama el Cerro Zamorano, ahí vamos a subir a las antenas, por las escaleras. Amigos, ya tenemos el destino a la vista, la cima del Cerro El Zamorano, la cumbre más alta de los estados de Querétaro y Guanajuato. Es decir, allá podemos brincar de Querétaro a Guanajuato con tan solo un paso. Como si estuviéramos en el Ecuador.
Ándale, en el Ecuador brincamos de un lado al otro. Bueno, y desde este punto se ve bastante amenazante la montañita, el cerrito que vamos a subir. Bueno, ahí parece que hay escaleras, ¿no? Hay escaleras. No está tan criminal como parece verse. Aquí ya nos estaba esperando el caballo para bajar a cualquiera que se pudiera arrepentir. Y vean, hasta que hay una ambulancia. Es que aquí bajan en bicicleta a toda velocidad, está canijo. Yo no sé si es para allá o bien para allá. Yo creo que es para allá. Miren, allá se ven ya las antenas. Vamos a subir en una escalera. Miren, amigos, ahí se ve la peña que tenemos que subir. 600 escalones nos dijeron. Miren, ya viene Lena. Ahí Lena, senderista, casi logrando la cima del Cerro El Zamorano. Y para allá, amigos, vean ustedes el valle, el bosque, esta parte boscosa en medio del semidesierto queretano. Y para allá unas comunidades de las que visitamos. Bueno, aquí llegando a alguna cima, no sabemos si es la cima o medio cima. Es una falsa cima, porque todavía vemos el peñón para arriba unos, ¿qué será?, unos 30 metros. Pero por lo pronto ya aquí hicimos una parada para hidratarnos y para juntar otra vez a todos los del grupo. Y vean la vista tan impresionante del valle, del bosque, de las montañas queretanas. Para allá el valle, ya que hay una de las antenas, y el bosque por esta escalerita, vean, es por donde se sube. Y bueno, lo logramos. Aquí nos encontramos en la cima, 3.360 metros aquí desde la altura de las antenas. Por ahí anda el cuervo negro de José Cuervo. Menos mal que no es el cuervo blanco. Y aquí vamos a ver esta vista hermosa, el horizonte. Mira nada más por adelante el bosque, los pinos, y por ahí se asoma algún pueblito. Amigos, esta es la vista desde el Cerro El Zamorano. Vean ustedes el bosque, las montañas, el semidesierto queretano y las comunidades que visitamos allá abajo. Salimos desde la comunidad que se llama Los Trigos y llegamos hasta acá, más o menos librando unos 800 metros de desnivel. Caminamos más o menos 3 horas y media con algunas paradas, pero sí lo logramos. No es tan difícil subir hasta acá con buen clima, con buen paso. Y resulta que aquí está el punto más alto del Cerro de Zamorano. Miren esta cruz, es un santuario. ¿Cuántas veladoras dejaron? No sé por qué está tirado. 3.360 metros. Esto es el punto. Y de aquí podemos observar todo lo alrededor. Miren, aquí está muy llamativo que encontramos fotografías de niños al pie de esta cruz del Cerro El Zamorano, la cruz donde hacen los rituales el pueblo ñañu u otomíe. Esta cruz es el punto más alto del Cerro El Zamorano. Aquí vemos otra cruz en la base, un montón de veladoras, vean ustedes, y de este lado están las antenas. Esta es la división de Guanajuato y Querétaro. Así es de que no hay una línea divisoria como en el Ecuador, pero vamos a pensar que este pie está en Guanajuato y este pie está en Querétaro.